Les habla Carlos Martínez, bien acompañado con una persona que lo sabe todo sobre fútbol, Julio Maldonado Maldini. ¡Qué partido, Carlos! Espectacular. Fíjate cómo está el ambiente. Va a ser precioso, seguro. ¿Qué podemos esperar de este partido, Julio? Seguro, Carlos. Estoy convencido de una cosa. Va a ser una auténtica fiesta un partido como este. Estoy convencido. La lluvia sigue cayendo impenitente sobre el césped y no parece que vaya a tener intención de parar. Taponado el defensa. 20 minutos de la primera mitad. Samuel. Jordi Alba. Sergio Busquets. Dembélé. Siempre atento el portero. Se anticipa y la agarra. Marcelo. Modric. Rakitic. Toni Kroos. Abre espacios a una banda. Y lleva el tanto. Estamos en el Ecuador de la primera mitad y ya están por delante. La pelota ha salido rechazada. Y ahí lo ves. El delantero ha reaccionado con calma para enviar la pelota al fondo de la red. Rakitic. Dembélé. Sergio Busquets. Sergi Roberto. Debe colgar el balón al área. Modric. Debe colgar el balón al área. ¡Vaya pifia! ¡La ha mandado a la calle! Benzema. Bale. Ganan por un gol y en 5 minutos estaremos en el descanso. Felipe Coutinho. Se queda en el camino. Felipe Coutinho. Rakitic. No han conseguido rematar la jugada. Felipe Coutinho. Suena el pitido del árbitro. Final de la primera mitad. Hemos visto hasta ahora un buen partido. Vamos a ver enseguida la segunda mitad. Bueno, su actuación habrá gustado a los hinchas, ¿eh? Los jugadores estarán contentos con el resultado, pero la cuestión sobre todo es saber si podrán mantener esa ventaja 45 minutos más. Solo un gol de diferencia, 1-0.
intenta ahora. La atenaza el portero. Venga por abajo. Dispara. No le faltó mucho, pero arriba. Benzema. Una intervención muy oportuna. Sergio Busquets. Felipe Coutinho. La juega la banda. Se han escapado por la banda. Cómico. Ese balón no consigue llegar a su destino. Pierde la posesión. Debe colgar el balón. Jordi Alba. Sergio Busquets. Rakitic. Dembélé. Jordi Alba. Me comentan por línea interna que parece que están preparando un cambio. Rakitic. Modric. Solo quedan 15 para el final. Un hueco en la portería y ¡zas! Por ahí ha metido el balón. Bueno, conociendo a esta jugadora, a mí no me extraña que haya hecho esto. Fíjense qué forma tan fantástica de pegarle la pelota. Se acerca al final y hay igualdad en el marcador. Vamos a ver si alguien se decide. Corte providencial. Buen despeje de balón. Messi. Felipe Coutinho. No han conseguido mantener la posesión. Sonó el silbato. Se acaba el encuentro. Nadie saldrá del todo contento de este partido. Hay un empate en el marcador, pero los jugadores se han vaciado. Siempre es una pena que un partido así termine, pero los jugadores también necesitan descansar. La gente empieza a marcharse del estadio y nosotros también. Antes de nada, gracias Julio por tu compañía.